Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. El alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la campaña integral por barrios, una nueva iniciativa municipal que contempla actuaciones intensas y específicas en materia de limpieza, obras y mantenimiento y seguridad ciudadana. El Gorronal será el primer barrio en el que se iniciará este programa y a continuación se extenderá a todos los demás de la ciudad. En palabras del edil, se trata de una de las actuaciones más importantes del Ejecutivo Villalbino desde su toma de posesión. Nosotros en el barrio del Gorronal hay dos o tres demandas que son las algunas de las que hay en toda la ciudad, que es la jardinería, la limpieza y la seguridad. Eso es un problema que tenemos dentro de las reclamaciones que tenemos de todos los vecinos en el barrio. Pues hay zonas donde la zona jardinada, bueno, esto es entrar en otro tema, pero como sabéis, hasta hace poco los contratos que existían en este ayuntamiento permitían que la zona que tenía asfalto o era asfaltada la limpiaba el servicio de limpieza y la zona que era de tierra la limpiaba el servicio de jardinería, dos empresas que tiene contratada este ayuntamiento. Eso hacía que, por ejemplo, cuando se llegaba a una plaza y llegaba al alcorque de un árbol, la gente iba limpiando los del servicio de limpieza, echaban la basura al alcorque del árbol, pero ya como era tierra ya no lo tenían que recoger. Bueno, eso se ha cambiado y nosotros lo que estamos intentando ahora es estas reclamaciones que hay, que existen realmente, de hacer un esfuerzo especial en limpieza con el nuevo contrato de basura que entró en vigor hace, de limpieza de basuras, perdón, que le entró en vigor hace, me parece que son 3 semanas, y con un esfuerzo en el área y con una implementación que va a hacer este equipo de gobierno en el área de jardinería, porque a todas luces es carente lo que tenemos para lo que necesita el municipio, y reforzar un poco todas estas áreas. En el Gorronal, el tema de la seguridad también es un tema muy importante, aunque realmente es más la percepción de falta de seguridad que la seguridad en sí. Nosotros los ratios que tenemos de incidentes son exactamente igual o menores que en otros puntos de la ciudad, pero sí que de algunos vecinos nos han llegado esa percepción de inseguridad, pues que queremos atajar. Coincidiendo con esta iniciativa, se ha presentado también el proyecto cultural El Color de Villalba, una actividad aprobada y subvencionada por el Programa Europeo Juventud en Acción, que se va a desarrollar en el barrio del Gorronal, promovida por un grupo de jóvenes en colaboración con el Ayuntamiento y que va a contar con la participación de diversas asociaciones y colectivos del municipio. Decidimos diseñar este proyecto para llevarlo a cabo en el barrio del Gorronal, porque consideramos que tiene unas necesidades que no están del todo cubiertas y que nos gustaría hacerlo allí por las características que tiene. Y bueno, el objetivo es crear un proyecto de dinamización sociocultural y darle color al barrio durante el tiempo que dure este proyecto. Entonces, las actividades principales que vamos a llevar a cabo son talleres gratuitos de circo y teatro. Se va a llevar a cabo una decoración del barrio, decorando las fachadas por parte de las personas de nuestro grupo que se dedican a ello, pero también con la colaboración de los colectivos y los vecinos del barrio, que van a poder aportar ideas a través de unas sesiones de diálogo intergeneracional, porque es otro punto importante del proyecto, que va dirigido a gente de todas las edades, y queremos que haya una interacción entre toda la gente del barrio, que puedan compartir puntos de vista y que puedan participar activamente, que es un punto muy importante del proyecto. Entonces, se va a llevar a cabo esa decoración de fachadas, también de bolardos y otros elementos de la vía pública, y también nos gustaría invitar a los vecinos, pues que durante este tiempo, que son 2 meses lo que dura el proyecto, pues que decoren los balcones, que los comerciantes también, si quieren, decoren los escaparates, con el objetivo que durante este tiempo el barrio pues esté más bonito y que invite también a la participación de todo el mundo. El Color de Villalba se desarrollará hasta el 28 de octubre, con la celebración de actividades de muy diversa índole, como el embellecimiento de fachadas, balcones y bolardos, talleres de teatro y de circo. Un festival cultural del 26 al 28 de octubre pondrá colofón a este proyecto con pasacalles, conciertos, bailes tradicionales y demás actos en el popular barrio villalbino.